Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos aquí en San Sebastián de Garabandal, en la región de Cantabria, en el norte de España, para presentarles a todos un lugar muy importante para Nuestra Señora, porque en el año 1961 la Virgen del Carmen de Garabandal apareció para cuatro videntes, hasta el año 1965. También aquí hubo apariciones importantes del Arcángel Miguel. Vamos a conocer un poco aquí del pueblo de Garabandal y después vamos a subir al lugar de las apariciones en lo alto de una colina. Acompáñenos en esta oferta de oración, de devoción y en esta pequeña peregrinación que hoy compartimos con todos. Llegamos aquí a la iglesia de San Sebastián de Garabandal, la única iglesia del pueblo, donde también fue testigo de los acontecimientos de las apariciones de la Virgen del Carmen de Garabandal. Este lugar es un lugar, como sabemos, de devoción, de fe y de unión con Cristo a través de la celebración eucarística. Ahora vamos a continuar por dentro del pueblo, camino al lugar de los pinos, en lo alto de una colina donde acontecieron los eventos de Garabandal. Hermanos, llegamos aquí al lugar donde comenzaron las apariciones en Garabandal. Estamos ya subiendo la colina en donde los acontecimientos se dieron en el año 1961. Y en este momento, aquí verán que estamos en el lugar donde el 18 de junio de 1961, un día domingo, el Arcángel Miguel se apareció a las cuatro niñas. Y a partir de allí se comenzaron a desencadenar los acontecimientos en Garabandal, con la llegada posterior de la Virgen del Carmen de Garabandal.
Aquí llegamos a otro punto de la colina, de la subida a Los Pinos, en el lugar de las apariciones. Aquí el 30 de junio, el Sagrado Corazón de Jesús apareció para una de las videntes, para Jacinta. Ella decía que Jesús no le dio un mensaje, pero sí le reveló la expresión del amor de su corazón a través de una manifestación de rayos blancos y dorados que salían del corazón de Jesús. Y esa aparición a Jacinta le dio la sensación y la confirmación de que Cristo siempre estaría con ella en su caminar, en su vida. Fue una revelación bastante importante que ella recibió, un momento de comunión interna con el Sagrado Corazón de Jesús. A partir de ahora vamos a seguir caminando y vamos a conocer el primer lugar donde fue la aparición de la Virgen del Carmen de Garabandal. Subiendo ahora a la colina de Garabandal, comenzó a caer una lluvia, gracias para todos nosotros, para todos ustedes. Y llegamos a este sagrado lugar donde apareció aquí la Virgen del Carmen de Garabandal el 2 de julio de 1961. Queremos contarles que el 1 de julio, un día antes, el Arcángel Miguel anunció a las niñas sobre esa aparición de Nuestra Señora. A partir de allí, con la aparición de la Virgen de Garabandal, los acontecimientos en este lugar comenzaron a ser más profundos y más fuertes para todos los pobladores y para todos los que participaban y asistían a esos acontecimientos. Ahora vamos a continuar subiendo cuesta arriba esta colina hasta llegar al lugar de Los Pinos, donde se dieron muchas más apariciones de Nuestra Señora. Llegamos aquí, a lo alto de la colina, en Los Pinos de Garabandal, donde entre 1961 a 1965, Nuestra Señora, como la Virgen de Garabandal, se presentó aquí para dar mensajes y revelaciones importantes para todos. Vamos a llevar en nuestro corazón este momento, esta peregrinación interna que hemos compartido juntos, para ofrecer a Nuestra Señora en este día las oraciones y las canciones que serán elevadas a los cielos para que sus gracias y sus misericordias puedan descender una vez más en la humanidad. Vamos a sentir en nuestro corazón este impulso que nos trae el mensaje Garabandal y que en la bendición de Nuestra Señora del Carmen todos tengamos un buen trabajo. Gracias a todos.
Thank you.